Ei, molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo i una nova sèrie pel canal. Aquest és joc és el Deponia, que va, és un joc d'aventura gràfica que va sortir pel 2012 i jo el vaig descobrir fa poc i he vist els vídeos i ja està bastant bé. Així que bueno, són tres jocs que han anat sortint. Aquest és el primer. I sí, voleu començar una partida nova. I sí, aquest. Doncs vinga. Ah, ja em quedarem per aquí. Un cantant. Que canten les muses, les mil desventures, la història desnuda de un héroe sin par. Su alma era pura, sujeta, muy dura, su triste figura dio mucho que hablar. De entre la suciedad se alzó sin dudar, ahogado en basura este mundo tembló, su voz retumbó cuando se piró. Que os den a todos, ahí os quedáis. Que os den, ahí os quedáis. Ah, qué chula. Deponia. Està xarxi. Va, ens toca ja o no? Ah, ja està, ja ha acabat? Ja ha acabat el joc. Vale. Estem a una casa. Basura. 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 Más basura. La chispa de la vida. ¿Chispa de la vida? No, también basura. Decidido pues, me piro. Por suerte, esta vez tengo un plan tan brillante como infalible. Vamos a ver... ¿Dónde estará mi lista? Una lista, sí, ahora he de buscar una lista. Telescopio. Es que nunca pon... Maleta. Aquí está mi lista. Vamos a ver... Ya solo necesito unas pocas provisiones. Un cepillo de dientes, un par de calcetines y una cizalla. ¿Una cizalla? Bueno, por algo la incluiría. No imagino para qué. Mis viejos planes de huida. Qué de ilusiones. Qué de agujas de cactus. ¡Qué recuerdos! O sí, que no es el primer cop que intenta fallar un soplete. Vale, lata de aceite. Baúl. Al abandonar Deponia, mi padre me dejó A, este estúpido baúl, y B, sol. Lo bueno de B es que no ocupa espacio. No quiero abrir eso. No quiero llevarme otra decepción. Seguramente el tindrem cobrimestà, ya verás. Abajo. ¡Ay, qué chulo! ¿Quién? Nota... Mira, te pide dientes. Uf. ¿Qué te vale. Vida propia? ¿No? Quizá debería haberlo guardado en algún sitio libre de gérmenes. Vale. Nota. A ver de qué se queja Tony ahora. Tony. Haz el favor de limpiar el lavabo de una vez. ¿Que limpie? ¿Yo? ¿Con mi alergia? Tony, quiero ser Tony. No hi ha res aquí. Ah, mira, té la pescador. Puerta d'armario. Detergente. I mira, les cizalles. Aquí estan les cizalles. Vale, ja tenim... Què tenim? Lista. No, no, ahí. Tenim... Ya solo falta una cizalla. No... Sí, ya la tengo, ¿no? La cizalla la tengo aquí, ¿no? Sí, está aquí. Bueno, es igual. Botiquín. Cerrar. Tony debe de tener la llave. Tony, hemos de saber quién es Tony. Ah, mira, habitación de Tony. Debo estar aquí. ¡Hostia! ¿Una guillotina? ¿Una guillotina para que no entre a su habitación? Esta chica está fatal. Vale, sigo Tony... sin entender por qué empecé a salir con ella. Vale, pues ya vos la seba, no, yo una otra nota. Fuera de mi habitación, aquí ya no se te ha perdido nada.
Ni que me hubiese dado por cotillear esos cajoncitos en los que guardas sus... sigamos. Vale. Parte trasera. No, aún no he acabado de hacer la maleta. Vale, pues le va a hacer la maleta. Maleta. No, pero no ataques de chances, vale. Hem d'agafar cizallas, ficarlas aquí. Cizallas. No imagino para qué. Hecho. Vale, una cizalla. Ah, bueno, ¿qué nos falta ahora? Lata... No, pues hem d'anar cap a baix. He de trobar més coses. Mira que espera dents. Allà està. Cepillito, cepillito bonito. Ven con papá. Necesitaré un buen plan para pillarlo. Vale, pues cap a baix, ¿no? Sillón al wasabi. Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. ¿Con qué podría recogerlos? Vale. Nota. Oye, ¿qué tiene la nota? No comas en el sofá. Estoy harta de encontrar todo lo que dejas caer. Qué poco se valora el altruismo. Fregadero. Ah, mira, un plan. Ah, mira, un plan la olla. Un tenedor. Pues para mí. Y una otra nota de Tony. Los platos no van a fregarse solos. Claro, si no se les deja intentarlo. Venía a probar això. A ver qué digo aquí. Tienes prohibido volver a zamparte mi comida. ¿Tan difícil te resulta entenderlo? No entiendo la pregunta. Sí, no te arres. ¿Qué fue tu micho a la nevera? Mala meva. Abrigo. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Un calcetín! ¡Mola! Me echó ahí ya no hay nada que me interese. Ahí ya no hay nada que me interese. ¿No? Vale, pues ahora te interesa. Vale, ya vamos que de... Mira, un armari. Imposible. No hay pomo y no puedo meter los dedos. No se puede abrir sin el pomo. Pero lo necesitaba para que las moscas no contaminasen mi cabina de teletransporte. ¿Eh? Vale, ya vamos que... Horno. Vale, aquí seguramente habré... Está frío. Calienta platos. Calienta... ¡Ah! Aviam. Cacerola con agua. Vale, ahora necesito algo para encender el foc. Que soplete. Necesito algo que queme rápido para encender el fuego. Algo que queme rápido. Puñado de notas. Las notas. Adentro. Vaya cas que li fot a la seva novia. Llavors ara sí. Toma. I tanquem la porta. Au! Quema! Ah, vale, pues... Què? Què fem? Detergente. Per netejar. Un tenedor, yo qué sé. De momento es que lo tengo que... ¿Con qué podría recogerlos? Para recoger así... Ah, mira, un tenedor. Adivina quién come guisantes. ¿Con qué podría recogerlos? Vale, aquí no. Aquí no es. Al fregadero. ¿Por qué iba a lavar yo los platos si Tony tiene muchísima más experiencia? Hostias. Mala beba. Vale, ¿y vamos qué fem? Pomo. Para mirar el pomo. Ajá, ya lo sabía. Ahora, ya te las cargas. Y aquí, ratonera. ¡Au! Qué tipi. Vale, ah, mira, ahora tenim la trampa para ratones. Ay, la trampa para ratones le fotem al rincón oscuro hasta el raspall de dents. Sin el cebo apropiado, no servirá de nada. Cebo y cebo li foto. No hay nada que atrapar por aquí. El ratón se piró hace tiempo. Qué suerte. Lata un aceite con tanta sustancia que serviría como gomina. Lo que más mola es el bote. ¿Cómo? Un aceite con tanta sustancia que serviría como gomina. Lo que más mola es el bote. El bote. Lo que más mola es el bote.
Ah, per omplir, clar, per un... Seria per omplir el de guisantes, no? Con qué pot... Lástima que no quepa en mi cápsula de fuga. He tenido ideas magníficas sentado aquí. Aviam. Se tira un oli per aquí. Deshagámonos de esto. Vale, ja està. Ja està, ara tinc la gata vacía i ja puc omplir el wasabi. Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. Lo sabía. Unas proteínicas provisiones de cara a mi viaje. Vale, pues ya está, ya tenemos las provisiones. Ahora que supongo... ¿Tenemos los mitjons también? Potser els hem de rentar. Ah, amigo. Pues ahora, fotemos los mitjons en detalle. No soy un experto, pero diría que necesita ser lavado en caliente. Vale. Veus? S'han de rentar els mitjons. Calcetín! Ja tinc els mitjons nets, també. Au! Emma! Vale, com els agafo? Amb el tenedor. Que chapuzo! Los calcetines han cambiado de color. Pero solo hay dos verdes. ¿Y el azul? ¿Y el amarillo? Ah, ya. Es el sacrificio que implica la mezcla de color. Igual, o sea, claro, han cambiado de color. Pero només tinc un calcetín, només tinc un! Bueno, vaig a de ficar-los a la maleta, no? Hauria de ficar a la maleta tot lo que he pillat. Som-hi, cap amunt. Aviam. Provisiones a la maleta. Provisiones. Hecho. Puede serme útil. Vale. Y antes a WhatsApp. ¿Y para qué me va a fatunar? Antes debería encontrar su pareja. O en el Elysio me tomarán por un payaso. Elysio. ¿Qué será el Elysio? Telescope. Almohada. Almohada. Un calcetín. Ah. Y yo soñando con fondís. Ah, pues yo pensaba que agafaría el cuchi para algo. Ah, pues ya está. Ya tienes dos michones. Mira, fuera. Aquí. Calcetines. Hecho. Vale, y ahora me falta l'espai de dents, que no sé cómo nasus agafarlo. Ah, vale, guisante. Ah, amigo, ya está. Hay alguien que se va a enterar. Ya está, trampa. Ya está, rincón oscuro. ¿A qué la agafa? Cepillito, cepillito bonito. Ya está. Ven con papá. Te tengo. Comeré chile caducado antes de volver a usarte. Qué cabrón. Vale, pues ya está, ¿no? Ya tengo toda la maleta feta. Sube. Cepillo de dientes hecho. Bien, creo que ya lo tengo todo. Oh, ahora no cierra. Tengo que quitar algo, pero... ¿Qué? Pues el raspall de dins el necessito. Els mitjons també, els provisions també, o sigui que l'únic seria la cizalla. Me va a ser imposible cerrar la maleta con ese bicharraco dentro. Va, no necesitaré una cizalla en el Elysio. Pues ya está, fuera, fuix. Ahora sí. Cerrando. Listo para salir. Oh, creo que me he herniado. ¡Rufus! ¿Y si guardas tus energías para tu ineludible salto al vacío? Que haya estado en cabrón. Gracias, Wenzel. Pero ahórrate el sarcasmo. Esta vez he pensado en todo. Eso lo dijiste la última vez. Pero no cantabas mientras te quitaba las espinas de cactus del culo. Esta vez no caeré sobre un cactus. Y además, será una chica Elysia quien me quite las espinas. Vamos a ver... Muy coherente. ¿Me puedo quedar con tus cosas? Claro. Mi valiosa basura es toda tuya. Ha llegado el momento. ¡Me piro! Genial. ¿Has calibrado el arpón? Luego, cuando meta mis cosas en la cápsula. Pues no te duermas. Los órganos son extremadamente puntuales. Los órganos, no ya. El Elysio, chica Elysia, los órganos... Habían que ya por aquí. Llave de ponia. Deponia, supongo que Deponia han de usar el món d'aquí. Aviam, que tenim per aquí.
Antes debo meter la maleta. Pues a meter la puerta de la cápsula, supongo que volará más yo. Mira, maletero, pues batería fuera, va. Hecho. ¿Y ahora? Ahora la maleta. ¿Y ahora dónde la pongo? Aquí. Ah, chachi. Allá que vamos. Vale, pero faltaba. Bueno. Si quitase el asiento, cabría. Pero ¿dónde iría yo? Ah, mira, para desmontar eso, pues otra batería. Puedo apañármelas sin esto. Vale, eso fuera. ¿Y ahora qué? Ah, no, esperad. La batería aquí. No. No, pues ¿dónde está la batería? ¿On cuidamos la foto? Ahí, ¿dónde va a parar la Bucket Melon? Sense o algo. ¡Eh! ¡Que voy a parar! ¡Me saco aquí, hombre! ¡Parla! ¡Eh! ¡Wenzel! ¿Qué te cuentas, amigo? Bien. Acerca del plan. Del plan. ¿Algún problema? Imposible. El plan. La batería. ¿Dónde podría poner la batería? Ya puestos. Podrías haber pensado en poner un compartimento extra o algo así. No puedo pensar en todo extra a la vez. Sobre todo mientras duermes. Tenía que descansar. No puedo llegar al Elysio con ojeras. Vale, el Elysio supongo que use algo. El paraíso o algo, ¿no? ¿Qué pasará cuando acabe de preparar la cápsula? Esperaremos a que llegue el transbordador Organon. Prenderás la mecha y te meterás en la cápsula. Has calibrado el arpón, ¿verdad? Estoy en ello. O casi. Bueno, si hay suerte y el imán del arpón se engancha al transbordador. Pero... Nada de peros. Esta vez funcionará. ¡Claro! Y te aseguro que disfrutaré del espectáculo. Estoy seguro de que esta vez todo saldrá a pedir de boca. ¡Claro, Rufus! ¡Claro! Nuestra flota. Vale, pues adiós. No llores, mi adiós. A partir de ahora seré mucho más feliz. No sufras. Tendré tus cosas para recordarte. A que el Elysio está lleno de tesoros inimaginables. No sé. No me lo imagino. Qué falta de imaginación. Es el paraíso, todo eso. ¿Alguna señal del Organon? No, pero llegarán puntuales, como siempre. Vale, pues mejor sigo trabajando. Mejor sigo trabajando. Bien, porque ya no queda mucho tiempo. Ahí va el asiento. ¿Con qué lo sustituyo? Si he de trobar un compartimento extra para fotre la batería. Antes debo preparar la cápsula de escape. Sí, primero de preparar la cápsula de escape. Busquem el arpón. Tengo que acabar de preparar mi cápsula de escape, vale. Calibrar un poderosísimo electroimán, surcará el cielo y se enganchará un transbordador, vale, órgano. Sí, transbordador. Después recogeré la cadena que une el imán a la cápsula y me elevaré hasta el transbordador, camino del Elysio. Chupado. Vale, pues batería, maletero. Ven. Ah, ya está. Aquí ya estará lo que necesito trobar. Venga, casa de Tony. Es que tiene onda. O sea, la novia tiene onda, tío. Tony. ¿De qué? ¿Tony de qué? Vale, pues... ¿Qué? No puedo entrar a la habitación. Allá dalt no hi havia res, suposo. Anem cap aquí baix. Ah, okay. Agafa la cacerola. ¡Au! ¡Quema! Ah, pues no. Ah, aparte de la entrada de casa de Tony. Chachi, ya está. Aquí estará lo que... un tío, corre, corre, le va a parar en B. Hanek. Hola, Hanek. Hola, Rufus. Lo siento, se me dan fatal los nombres. ¿Han vuelto a cerrar el túnel? Otro hundimiento de chatarra en el sector 7. ¡Cómo odio este mundo basura! Suerte que me piro. Lo que está claro es que no vas a pirarte por este túnel. Vaya a hacerle foto de bien. ¿Has visto a Tony por ahí? Tony... Mi exnovio. Oh. ¡Ah, Tony! Estará en su tienda, trabajando, ya sabes. No, no sabes. Voy a pirarme de esta chatarra planetaria. ¿Otro de tus brillantes planes infalibles? Justo.
Yo no lo hubiese descrito mejor. Supongo que tu plan no tiene nada que ver con nada de lo que está pasando hoy por aquí, ¿verdad? En absoluto. Vale, sí, es lo que la lía parda con fa cosas, ¿no? Te escribiré una postal desde el Elíseo. Claro, no gastes mucho en sellos. Vale, pues... ¿qué? Chile. Pero Chile, para un compartimento secreto. ¿Hay un compartimento extra? No, no. ¡Au! ¡Duele! Vale. Tony y su extraño gusto floral. Vale, ¿y qué busqué? Dime. Vaya timbre que tengan, ¿no? Vale. No hay res más aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Pozón! ¡Ah! Sin problema. Está atornillada. Ah, amigo. La típica caja con forma de silla de montar. Ah, vale, ya está. Mira. Vale, ya está, hay que disfrutar. ¿La siento aquí? No, ya no. Vale, mira, ya está el compartimento. Si utilizaré la bustia para el fondo de la batería y a sobra, con que te forma de silla de montar, se sentará a sobra. Vale, amigo. Voy a cumplir ese objetivo. Está bien, Xavi, venga, ves. Buzón. Soporte para el asiento, ya está. Tun, 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 tun. Ahí está, ah, amigo, ya está la batería aquí. Ah, vale, ahora. Ahí está bien. Bien, la cápsula está preparada. Ya solo me queda calibrar, vale, pues el arpón. Calibrar el arpón. ¡Pon a calibrar el arpón! ¡Lol! ¿Y eso? El mando tiene dos direcciones bloqueadas, pero soy Rufus. Puedo apañármelas. Lo importante es que apunte bien. ¡Chupadlo! Vale. Allá. Qué onda feo, sí. Ah, supongo que le han dado un foco aquí. ¿Y con pulso? ¿No va? Ah, ahora sí que va. ¿No? 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 Ah, vale, vale, vale. Se viene la punta. Ups, vale, a ver. Solo falta prender la mecha y... ¡Bum! ¡Hala, se va novia! Hola, Rufus. ¡Tony! ¿Me espías o qué? Es mi casa, ¿recuerdas? Aunque no es tan obvio, ya que alguien ha robado mi buzón. Ah, por cierto, tengo una carta para ti. ¿Una carta? Vamos a ver. ¡Rufus! ¡Es la hora! Lo siento, Tony. Prenderé la mecha y lo nuestro se apagará para siempre. Ojalá fuese verdad. Seguro que te arrepientes de todo lo que me dijiste. Seguro. Sobre todo de lo de... ¿Puedes quedarte? Este es el último adiós. Es demasiado pronto para saltar de alegría. Hostia, aquí la tía me es freda, ¿no? No me sabía que volví a pegar al tío. Nada de lo que digas evitará que me pire. Bien, así puedo hablar sin miedo. Llora cuanto quieras, pero no te llevaré conmigo. ¿Me lo puedes dar por escrito? ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso esperas un milagro? Sí, que desaparezcas. ¡Lol! Me piro. Me alegro. Hostia, pero vaya novia, ¿no? Vale, pues... Ah, sí, no prende la mecha. Soplete. A la mecha. Ahora sí que sí. Toma.
¡Corre, corre, corre! LOL, ¿eso es el transbordador? Ahora veo, es un... vaya chatarra. No sé. A ver, ¿y si leo la carta? Estimado bla 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 bla. Qué guapa la diversidad. Bla bla bla. Es un placer informarle bla 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 bla. Venga al grano. Lamentamos mucho no poder enviarle los tornillos que solicitó. Por favor, acepte este vale por un paquete de alcañatas. Rogamos disculpe las molestias que esto pueda haberle ocasionado. Atentamente. Un momento. ¿Tornillos? ¡No! ¡Vale, ¿en serio? Bueno, doncs hem arribat fins aquí. Crec que tocarà apagar pel següent episodi. Si us agrada, doneu-li like i deixeu comentaris. I si no, doncs segurament hauré de tancar la sèrie. Apa, adéu, nois!